¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal. Y en este vídeo vamos a hablar sobre los proteanos. Los jefes de Rainbow Six Extraction, básicamente les llamo los jefes porque son muchísimo mejor que cualquier arquea que hay dentro del juego. Son muy pero que muy difíciles de poder matar. Y sí, esto es un objetivo que si tienes la mala suerte de encontrártelo en partidas normales o en ranked, te va a tocar o saltarte lo que es el objetivo, que eso te supone no llevarte la experiencia, que es bastante, o pelearte contra ellos y jugártela a morir o sobrevivir. No hay más. Y sí, estos proteanos son estos tres operadores que estáis viendo aquí. Básicamente son operadores React que han sido infectados. No me sé más de la historia, os digo esto porque literalmente son: el de la izquierda del todo es Sledge, el del medio es Smoke y el de la derecha es Alibi, que me pensaba de un principio que era Aruni, pero no, es Alibi, ¿vale? Por el tema de la estética y todo eso. Porque digo que son operadores que han sido infectados, básicamente porque son esos. Quiero decir, hasta la descripción de los proteanos pone ese Sledge, ese Smoke y ese Alibi. Entonces no me sé nada más, ¿por qué? Porque no tengo el juego, entonces realmente tampoco puedo ver un poquito más de lo que es la descripción, la historia del por qué han llegado a Rainbow Six Extraction. Pero a lo que quiero llegar con este vídeo es hablar un poquito de cómo poder, bueno, ¿qué son realmente? De cómo poder matarlos también, que tienen, porque yo he jugado contra ellos, bueno, he visto gameplays que no tengo a día de hoy, sino enseñaría, de hecho tenía pensado enseñar un gameplay para este vídeo, pero no ha podido ser, así que bueno, cuando tenga el juego tendréis gameplay, por supuesto, de matando, en este caso, a un jefe de Rainbow Six Extraction, porque no te pegas contra los tres una vez te encuentres el objetivo, sino que te pegas contra uno, y lógicamente es aleatorio, ¿vale? Yo he visto un gameplay de jugando contra Sledge, que es este de la izquierda, aparte de que son como arquías, bueno, son operadores React infectados, literalmente tienen muchísima más vida que cualquier arquea que hay en el juego, hacen muchísimo más daño que cualquier arquea que hay dentro del juego, y aparte tienen habilidades muy diferentes a cualquier arquea que hay dentro del juego. De hecho, muchas habilidades se parecen a las que tenemos a día de hoy en Rainbow Six Siege, en el juego normal, por así decirlo. De hecho, Sledge, este de aquí de la izquierda, literalmente hace como una... joder, como lo que hace Orich en el juego normal, en R6, que literalmente se tira para adelante a por ti como un loco. Pues eso, ¿sabes? Entonces tienen habilidades así muy diferentes a lo que hacen las arqueas en el juego, y sinceramente son tres bichos que pegan muchísimo, tres bichos que pegan muchísimo, que como digo, te encuentras en un objetivo. Ese objetivo es un, bueno, es como un portal, una bola negra, ya lo veréis cuando suba el gameplay y tal, que te lleva a otro mundo. Te lleva a otro mundo solamente para pegarte contra estos bichos, literal, es una locura. Y aparte, literalmente, pues eso, en ese mundo te tienes que pegar contra el proteano, que tiene tres fases, tiene como tres vidas, por así decirlo. Tiene una vida completa partida en tres pedazos. Es una vida bastante, bastante grande, cuesta bastante matarlo, y cada pedazo de esa vida completa es un nivel de dificultad más. A lo que me refiero con esto, tiene tres niveles, por así decirlo, de dificultad. Empieza por el más sencillo, y cuando llega al segundo nivel de dificultad, que es cuando ya le has quitado, por ejemplo, un cuarto de vida, cuando llega al segundo es como que hace otro tipo de cosas. Es como que su habilidad evoluciona, literalmente, es una locura. Os estoy hablando de lo que hace Sledge, ¿vale? Que es como un... Es Sledge, ¿vale? Pero es el eléctrico, literalmente es eléctrico, es un proteano, es un arquea que la manera de, bueno, son los ataques principales que él tiene son ataques eléctricos, te tira yo que sé, te tira como cosas y tal, que te revientan, literalmente. De hecho, joder, el gameplay este que me han enseñado y tal, de jugando contra Sledge, literalmente siempre hay que jugar contra, bueno, con las distancias, ¿no? Con cualquier de estos tres. ¿Por qué? Porque en el momento que se acerca a ti, literalmente, no ha tocado en ningún momento Sledge a la persona que os he dicho que literalmente he visto el gameplay, y cuando la toca, que la tira al suelo y le pega un martillazo, literalmente lo parte en dos, lo mata de una. Es decir, son muy pero que muy letales, cuesta muchísimo matarlos, y como digo, tienen habilidades muy pero que muy diferentes, que cuando veáis el gameplay os va a encantar. Porque por ejemplo, Smoke, bueno, desde el principio va con una escopeta. Va con una escopeta, supongo que tendrá alguna habilidad con el tema sobre los humos y tal, ¿vale?
pero literalmente no sé nada más. De hecho, Aruni, una cosa muy interesante de aquí, de la imagen, es que detrás suya, Alibi, detrás suya hay como unos hologramas, que esa es la habilidad de Alibi, ¿vale? Entonces no sé si a lo mejor Alibi te tira unos hologramas y esos hologramas, en vez de ser hologramas, yo que sé, son literalmente arqueas mejoradas y te pegan de hostia, ¿sabes? No sé, es la polla. Y aparte, cuando, bueno, sobre el tema este y las... de los tres, bueno, las tres vidas estas que tienen, por así decirlo, estos proteanos, en el tercer punto de vida, cuando ya queda bastante poco para matarlo, es como aparte del proteano, aparte de ya el tío más tocho que hay en el juego, que te toca enfrentarte contra él, aparte es como que vienen más arqueas, arqueas que conocemos a día de hoy, como pueden ser los normales, etcétera, etcétera. Y es una tocadura de huevos que flipas, os lo digo en serio. Y quería hacer este vídeo para que vieseis cuáles son los jefes de Rainbow Six Extraction, son estos tres. Ya han anunciado de manera oficial que cuando salga el juego el día 20 de enero, próximamente irá metiendo más proteanos. Así que veremos a ver lo que hacen. Yo, como digo, solamente he visto lo que hace Sledge, pero la verdad que está bastante, bastante guapo. Como digo, es un objetivo que puedes aceptar o rechazar. Si lo aceptas, literalmente hay dos opciones: o que sobrevivas o mueras a manos del proteano, ¿vale? Y literalmente es la polla, quiero decir, lo de las tres secciones de vidas es que es literal, es como que su habilidad va mejorando con el tiempo. Bueno, cuando ya le vas quitando bastante vida, su habilidad va mejorando y hace otro tipo de habilidades. Es una locura. Y aparte, como digo, cuando ya vas a matarlo, vienen los arqueas normales, aparte del chullo. Y de verdad, cuesta muchísimo. Yo sobre todo lo que he visto, que yo creo que renta más para jugar contra estos tres operadores como tal, contra estos tres jefes, es jugar muchísimo con lo que son las distancias. Como digo, literalmente hacen muchísimo más daño que cualquier arquea. Es muy pero que muy complicado, os lo digo en serio, es muy pero que muy complicado. Te mandan a un mundo, a una zona cerrada, donde hay munición, donde hay salud, para que os hagáis una idea y os situéis en lo que os estoy contando, porque es una locura. Y todo esto es en base a un objetivo, que es un portal, y te llevan a otra zona, aparte del mapa, aparte de la misión, encerrado, tú contra el proteano. Es una locura, de verdad lo digo, ¿eh? Creo que abajo en los comentarios me digáis cuál creéis que va a ser el más difícil. Yo, como digo, he visto Sledge como tal, yo solamente he visto a Sledge. Me falta por ver y comprobar a Smoke y a Libby. No sé lo que hacen, como digo, de verdad, es que esperaos algo ultra diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en Rainbow Six Extraction, en R6. Sí, son personajes que ya conocemos, como puede ser Sledge, Smoke y Alibi, sí, pero es que literalmente hacen muchísimas cosas diferentes que no me esperaba en ningún momento. Como digo, este Sledge es como eléctrico, ¿sabes? Sus ataques son eléctricos. Veremos a ver lo que hace Smoke. A lo mejor, no sé, literalmente te tira bolas de gas. Algo, de verdad, imaginaos ese tipo de cosas, porque es una completa locura, os lo digo en serio. Y nada más, gente, la verdad que simplemente os lo quería presentar, porque en un futuro, como digo, vais a tener un gameplay y una guía incluso de cómo matar a todos los proteanos que hay en Rainbow Six Extraction. Como digo, realmente es muy pero que muy difícil y no tiene nada que ver con cualquier arquea que hay en el juego. Tiene muchísima más vida, tiene muchísimo más daño, tiene muchísimas más habilidades, habilidades parecidas a lo que es el equipo React. También habilidades parecidas a lo que son los arqueas. Tiene todo, es un completo de todo, literalmente. Y juntas, pues todo, pedacitos de operador real con pedacitos de arqueas dentro del juego. Es una completa locura. Como digo, dejadme abajo en los comentarios cuál es el proteano que, bueno, más os llama la atención, en el sentido de que, hostia, este va a ser bastante, bastante difícil, porque, como digo, es muy, pero que muy complicado. Y cuando veáis el gameplay, os va a sorprender bastante. Así que, gente, un placer como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Básicamente os lo quería presentar. Quería también hablar y enseñaros un gameplay, pero no ha podido ser. No he podido conseguir el gameplay enfrentándome, o bueno, el chaval este enfrentándose contra Sledge en este caso. Así que bueno, mala suerte. Ya veréis, como digo, el gameplay cuando tenga el juego de manera oficial. Así que nada, un placer como siempre, chavales, y nos vemos en el próximo vídeo. Cualquier duda, abajo en los comentarios estaré contestándola. Nos vemos, adiós, adiós, chao, chao.